Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro y con Eñandeome, Eñande, Peñandeña y Coteveva, estamos en la feria privilegiada de Adviento. Ya estamos por llegar a la Navidad del nacimiento de Cristo, Dios que se encarna, que se hace historia, que nos acompaña y camina con nosotros. Lectura de la profecía de Malaquías, capítulo 3, 1, 4 y luego 23, 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví, los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. Y ahí continúa, queridos hermanos. Muchas palabras, muchas frases de Dios a través del profeta Malaquías, ¿verdad? Es decir, el ángel del Señor enviado por Dios. O mejor dicho, el mensajero. Porque cuando dice, ¿quién permanecerá de pie cuando aparezca? Y Él nos está diciendo, ¿saben qué? Él se sentará para fundir y purificar. La purificación máxima, el purgar todos nuestros pecados, el purgar nuestras malas acciones, queridos hermanos. Este es el tiempo de Adviento. Por eso que tiene dos características esenciales. Por una parte, y purgar nuestras faltas, nuestros pecados. Tiene un carácter también para nosotros de penitencia, de purgar aquello que es negativo, de arrepentimiento y por lo tanto de perdón de parte de Dios. Pero por otra parte es de consuelo, de esperanza, de alegría, de abrir los ojos a Baerupea, porque ñandillara o ñandeapuiteve, Dios que se hace presente, ñandillara, nuestro dueño. Es decir, lo hacemos presente nosotros mismos en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Vaya baña y cotemea lleva peña de yarare. Ese en condiga tu imba de bella poupear el ya llevo ella huero sapuca ya e uma gatuñan de apuitepe y mañan de anguaje potaitema. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Pidamos esta gracia, depurar lo negativo, limpiarnos de lo negativo y sobre todo cargarnos, llenarnos de Dios. Que la bendición del Señor nos acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.